tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Cause enough is enough. Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí con Golden Sun en el emulador de la Game Boy Advance dentro del online de Nintendo Switch para disfrutar de una aventura que yo creo que para todos va a ser bastante, bastante top. Aquí lo vemos, Hans, levántate y empieza lo bueno. Por favor, cariño, levántate. ¡Wow! La roca del Monte Alep está cayendo. Estamos aquí más sobados que otra cosa, también os lo digo, pero bueno. Venga, Hans, tenemos que irnos ahora. ¿Dice que nos olvidamos de algo? Vale. Y nos da la túnica. Sí. Tenemos todo. Vale, voy a quitar esto, que si no va a salir todo el rato, bien. Y vamos para allá. Hans Dora, rápido. La roca podría caer en cualquier momento. Vamos para allá. ¿Qué ha sido eso? Lo habéis visto, ¿no? Bueno, aquí dice, ¿serán capaces de detener la roca? Ahora veremos. Vale, dice que buscamos refugio en la plaza. Dice que tiene que ayudar en la evacuación de los demás. Frank le dice a Dora que no, que por favor que cuide de Hans. Dice que Hans ya es... Dora dice, Hans ya es mayorcito para ir a Plaza del Solo. Sí, yo me las apaño. Vale. Vale, pues parece que tanto Dora como Frank, los padres de nuestro protagonista, de Hans, literal, pues lo que os digo, van a estar aquí fuera, ¿no? Aquí, como podéis, tenemos en la pantalla, tenemos las opciones. Voy a ver un montito en opciones, el tema del color y todo eso está bastante claro. Voces sí, esa pantalla no, vale, y no hay muchas opciones más, ¿no? Ok. A ver, gráficamente, esto, lo que os digo, ahí lo veis, pum, cae una roca. Lo recordaba con unos gráficos que flipas, el juego este en la GBA, y ahora, literal, es como que... Ups, no me acuerdo yo ahí de tanto, ¿eh? Bueno, vamos a ir por aquí. Poco a poco. Aquí está lo del menú, ¿vale? Esto está cerrado, pues tenemos que venir por aquí arriba. Vale, y aquí tenemos a un colega. ¡Venga! ¿Hola? Dice aquí el personaje misterioso, ya os digo que se llama Gareth, que... ¿Qué quieres, Hans? Solo intento salvar mis cosas. Vale. Vale. Gareth se ha unido a tu equipo. No podemos cogerlo entre los dos tampoco, ¿no? Estaría guay ahí... Ah. Bueno, pues parece que lo tenemos, así que vamos a intentar venir primero por aquí. Vale, dice que esto lleva al Monte Aleph, así que hay que venir por el camino hacia el sur, vale. Venimos por aquí. Y ojito. ¡La roca está cayendo! ¡No!
natal es el pueblo, ¿vale? Y bueno, dice que todos estén intentando sostenerla y luchando por ello. Vale, dice que corramos. Vale, pues a correr. Vamos. Aquí vemos otra roca y bueno, esto es lo que os digo. Está lleno de rocas que han caído y nos han tapado media aldea. Ojo. No. ¿Qué acaba de pasar? Vale. Vale. Vamos a ir por aquí. Y ojito, primer combate. Bicho apareció. El equipo de Hans ataca primero, así que vamos a por ello. Vamos a ahí con todas, a ver qué pasa. Dígame. ¿Hola? ¿Hola? Dígame. Es increíble, bros. Todos los días, ¿eh? Bueno. Vamos allá, bicho pierde dos ataquecitos y seguimos con ataque normal. Listo, dos puntitos de experiencia y dos monedas. Toma ya. Más combates. Murciélago apareció. Vale. Ok, y ahora dos setas salvajes. Vamos a por ellas. Ahí están Hans y Gareth luchando de la mano en lo que os digo, un RPG que... Madre mía. Qué tiempos aquellos, por favor. Vale, ahí está, fuera. Dos puntitos de experiencia y cuatro monedas. Se supone que aquí tenemos, ¿no? El... ¿Cómo era aquí el menú? Era estado, ¿no? Vale, nivel 1 y nivel 1. Vamos a ir por aquí, vamos a ver si sale algún combatito más. Vale. Aquí ahora va a caer una roca, ¿no? Ahí está. Esto nos evita pasar por arriba, pero sí que nos permite ir para abajo. Vale, hay que buscar otro camino. Vamos por aquí, va. Allá vamos. Y ojito que parece que... Claro, eso se puede pasar, ¿no? Igualmente, a ver. Claro, tengo que volver por aquí entonces, ¿no? Está cortado, cortado. Vamos por aquí. ¡Oh, no! ¡Mi hermano! ¡Félix! Bueno, 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 bueno. ¡No! ¡No, Félix! Dice la niña. Madre mía. Ah, no, mira, ahí está. Hablan de psicoenergía y ahí está Frank que va a intentar usarla. Nada, nadie tiene psicoenergía. Madre mía, todo pinta mal para el pobre Félix que está ahí aguantando, ¿eh? Vale, Nadia es la niña, así que vamos a buscar ayuda.
Vale. Vale, busca a alguien que le quede psicoenergía, que es la energía que tienen los seres de aquí, ¿vale? Aquí está nuestra madre. ¡Sí! Vale. ¡Sí! Deja de probar. Vale, vamos a la plaza con Nadia. Vamos allá. Con la B ya sabéis que se corre, así que vamos a ver si hay suerte. Y podemos encontrar a alguien que pueda ayudar al pobre Félix, que fijaos, está ahí luchando por su vida, madre mía. Nuevo combate contra Bicho y un amiguito, así que vamos al lío. Atacamos con Hans, quitamos 10 puntos de vida y vamos con Garrett. Nadie nos detendrá. Un bicho menos. Ojo, que nos ha metido ahí un crítico, ¿eh? Uf, tan fuertes, ¡boom! Vale, recibes 3 puntos de experiencia, toma ya. 3 moneditas. Y entiendo que es por aquí, ¿no? Esto está cortadísimo, así que vamos por aquí. Esto es la plaza, ¿no? No, no, no vale. Aquí está Nadia. Quiero ayudar a los ancianos, la roca es demasiado pesada para que la sigan manteniendo. ¡Hey! Estamos aquí. Dice que no pueden dejar que la roca del monte Aleph destruya la aldea. Uf. Vale. Vale, pues parece que nos van a ayudar. Vale, dice que hemos venido a ayudar y decimos que sí. Sí, estamos aquí por Félix. Vale. Vale, pues parece que tenemos ahora el equipo listo, así que vamos a ir de vuelta para rescatar a Félix. Vale. Vale, pues parece que se nos han unido todos. Aquí tenemos a otro tío tiradísimo. Aquí está la posada, por cierto. Qué buenos recuerdos de este juegazo, bro. Ahora no podemos descansar, ¿no? A ver, espera. Ahora creo que no había nada de momento. Si no me equivoco, al principio no había... Claro. Vamos allá. Tenemos ahora que desandar nuestros pasos para llegar a donde estábamos antes. Así que vamos allá. Venimos por aquí, subimos. Y vamos a ver qué tal continúa nuestra aventura. Lo que os digo, estamos aquí disfrutando de Golden Sun. Un juegazo, gente. ¿Qué puedo deciros? La verdad que para mí siempre un juego que merece bastante, bastante la pena. Y si os van los RPGs, creedme que este es de los buenos. Pero bueno, vamos a ir por aquí. Ojo, este ya sabéis que está un poco tirado. Ahí está Félix. Así que vamos a ayudarle. Dice Nadia: ¡Madre, padre, hemos vuelto! Preguntan si es ella. Ahí está también nuestra madre. Bien. Vale. Dice, yo sí que puedo ayudar. Ahí está tu hermano. Vamos a salvarle, por favor. Vale.
No. Dolor. Lo que acaba de pasar, dolor. Tenemos que buscar ayuda. Esto está completamente cerrado, así que tenemos que venir por aquí. Vamos allá. Vale, pues parece que nuestro amigo viene con nosotros. Aquí oímos una extraña voz. Solo hemos sobrevivido nosotros dos. ¿Cómo íbamos a suponer que el templo Somne iba a desencadenar tal furia? Es un milagro que nos haya perdonado la vida. Ese botón tenía que tratarse de una trampa. Pero ¿cómo podríamos saber que iba a conjurar una tormenta tan fuerte? Otra muestra de los increíbles poderes de la alquimia. A pesar de eso, no debemos fallar la próxima vez que desafiemos el Templo Sol. La próxima vez deberíamos... Nos estaban escuchando a escondidas, ¿no? No. Dice que parecen peligrosos, obviamente, y... Tenéis que olvidar todo lo que hayáis oído, dice la misteriosa mujer. Y el otro dice directamente, no os preocupéis, os ayudaremos a olvidar. Eso ya es una amenaza, ¿eh? Pues bueno, aquí tenemos otro combatito. Así que vamos a full a ver qué pasa. Desconocido esquiva el golpe y muro de fuego, boom. Cero, Hans derrotado. Garrett ha caído, bueno. Pues ya está, hemos perdido la partida, se acaba el juego y game over, chavales. Nos vemos en la próxima día. Que no, que esto tiene que pasar. Don't worry, be happy. Y los enemigos nos han dejado en el suelo medio moribundos y han escapado. Golden Sun. Juego de literalmente hace más de 20 años. Y aquí estamos. 3 años más tarde. Hans, no has terminado de reparar el tejado, dice nuestra madre. Le decimos, bueno, estamos a punto de acabar. Aquí está Nadia, que como veis ha crecido también. Han pasado 3 años desde los acontecimientos que acabamos de vivir ahora. Y parece que está buscando ahí a Garrett, que parece que está entrenando detrás. ¡Kia! Toma ya, el poder. Dice Nadia, ya veo que pones todo tu empeño, Garrett. Dice que ya está acabando el crack. Dice que es hora de irse. Ya es viva sin ti. Oh, eso le ha dolido, ¿eh?
Vale. Dice que hemos estado estudiando la sinergia. Vale, pues nada, parece que tenemos que van a venir a por Hans, así que vamos a la aventura. Pues nada. Nadie manda, chavales. Dice que estaba a punto de contar algo, pero Garrett se ha callado la boca, ha dicho, ¿para qué? ¿Para qué hablar? Bueno. Dice, qué raro eres, Garrett. Es Garrett, no importa, dice ella, bueno. Garrett le pregunta a Nadia, ¿estás enfadada conmigo? Ella parece decirle que no. Dice que no quiere hablar de eso, vaya. Es que de verdad no os imagináis el juegazo que vamos a disfrutar con Golden Sun, esta primera entrega. Lo que digo, un juego de la GBA que vale mucho la pena, gente. Hans os estará esperando. Pero Nadia... Dice que nos dejará aquí si ya no vamos, ojo, tiene prisa. Vale, vale. Vámonos. Bueno, mientras Hans se supone que sigue aquí arreglando el techo. Vale, dice nuestra madre que buen trabajo. Hemos arreglado el techo, chavales. Vale, pues parece que esto ya está. Y nos dice que ¿qué ocurre, Hans? ¿Sigues pensando en el accidente? Obviamente, pues sí. Dice que lo suponía. A ver, es normal, hemos visto cómo la aldea ha sido medio destruida. Obviamente afecta. Garrett y tú habéis estado estudiando sinergia todo ese tiempo. Nos pregunta, ¿crees que las cosas habrían sido diferentes si hubierais tenido mayores habilidades? Seguro que sí, ya te digo yo que sí. Aquí nuestra madre dice, cuando Frank murió quedé destrozada. Se sentía sola. Dice que le ha costado mucho, pero que ya está recuperada. Pobre madre. Todavía nos tiene a nosotros, ¿no? Nos hemos puesto tristes. Tienes casi 17 años. Te pareces mucho a Frank cuando era joven. Aunque tenemos 16 años. 16 para 17. Vamos allá, aquí sube Nadia. Ah, ¡señora! Hola, Nadia. Buenos días. Sí, sí, buenos días. Bueno, aquí ante todo... os estáis subiendo muchos aquí arriba, ¿eh? Vaya, pero si Garrett también ha venido. ¿A dónde estáis pensando ir hoy? Pregunta nuestra madre. Pues vamos a serle sinceros. Vamos al monte Aleph con Kraden, el anciano. Se va a enfadar nuestra madre. Escalada con Kraden, ¿no? Y... sí. Chiquilladas. No, es parte de nuestro aprendizaje. Hay que decir las cosas bien claras, ¿eh? Tenemos que entrar la alquimia. La alquimia es la magia que mueve todo este mundo aquí en Golden Sun. Dice que es la base de todo, de la mano nos lo dice, que es la base de toda sinergia. Con eso vamos a poder incluso mover piedras y demás, así que es algo bastante importante. Bueno. Dice que Kraden es el mejor maestro de la aldea, así que entiendo que nos va a dejar ir a entrenar, ¿no? Somos jóvenes, tenemos 17 años, casi. Bueno, pues nada. Ella dice que nos vería, que estaría más contenta si nos verá crecer feliz siendo un hombre normal. Pero a nosotros nos va a vivir aventuras, madre.
Sí, quiero ir. Pues nada, dice que nada nos convencerá y que somos un testarudo como lo era nuestro padre. No, no. ¡Hala! Nos reímos, en plan, todo el mundo se ríe. Pero ha subido ahí de un salto, bueno. Garrett está en plan de, me he cargado medio techo, lo siento. Peligro, peligro. Ahí está el otro. En fin. Garrett, tío, que me ha costado la vida arreglarlo, bro. Bueno, no importa. Madre mía, la que hemos liado, poca broma. Bueno, dice que será mejor que nos pongamos en marcha, así que sí, vamos a ponernos en marcha antes de que el techo, por favor, quede más destruido. Sí, sí, vámonos. Bueno, dice que la arreglará ella, que no tenemos que estar más aquí y obviamente nadie dice gracias, señora. Y nosotros nos vamos de aquí del techo antes de que esto sea más peligroso. Ella dice, por favor, llama a Edora. Y Garrett, pues vámonos, que miedo me da. Le dice, cuidado por donde pisas, sí. Salta, tío, salta hacia abajo, por favor, Garrett. No. Me ha costado la vida el. Vale, ahí está. Garrett y Nadia se unieron a tu equipo, perfecto. Vale, pues nosotros estamos aquí, like a boss, tan tranquilos, ¿no? Aquí. De chill. Y ahí está nuestra señora madre. Vale. ¿Quieres que los arregle yo, madre? ¿Se puede? No, aquí tengo lo básico. Vale. Pues nada. Vamos a ir por aquí. Eso es la hermana de Garrett, ¿no? ¡Oh! Aplasta las forest. Uf. Hans tiene miedo, dice. Vamos, vamos a irnos. Vale. Adeptos, vale. Pues nada. Tale se mantiene pristina por la pureza del Monte Aleph. Intenta manchar esa pureza y corres el riesgo de recibir el justo castigo. ¿Vale? ¿Eh? Parecen saber poco sobre los misterios del Templo Sone. Esa voz. Los ancianos de Tail no deben permitir que nadie entre, ni siquiera a Kraden. Kraden, podemos utilizarlo. Su conocimiento no es escaso, podemos usarlo. Pero es más testarudo de lo que creíamos. Y astuto también, más astuto de lo normal. Si no quiere cooperar, siempre podemos. Vosotros, ¿qué hacéis? ¿Qué hacemos? ¿Estabais escuchando nuestra conversación? Sí. No, digo, no voy a permitir que sigáis espiándonos. Oye, vosotros sois los que estabais husmeando el día del ataque a la aldea. Así que la cita de Kraden era con vosotros. Sí, vamos a visitarla ahora mismo, dice Nadia. ¿Y esa visita es tan importante como para apartarnos a nosotros? Sí, básicamente. Vaya, si vuestro recado es más importante que el nuestro, entonces... It. ¿Nos dejáis pasar? ¿What?
¿Estás seguro? Saturos, así se llama él. Menardi, no tenemos motivos para retrasar más a estos chicos. Vale, Saturos y Menardi, importante. Acordaros de sus nombres. Entonces, en marcha, Hans. ¿Vale? Nos miran en plan con toda la desconfianza del mundo, así que nada. Aquí está esta roca con este hombre y demás, y nosotros ahora debemos venir por aquí. ¿Pero quiénes serán? Saben mucho sobre el templo, son. Vale. Cosas que incluso los sabios de Tail desconocen. ¿Qué decían sobre los elementos? Los elementos de la alquimia, tierra, agua, fuego y viento. ¿Planean ponerlos en movimiento? ¿Y las cuatro estrellas elementales son la clave? Esas son cosas que ni siquiera yo, un sabio de la alquimia, sabía. Vamos a hablar con él. ¡Hola! ¡Hans! Aquí estamos todos. Parece que algo te preocupa. ¿A mí? Ah, bueno. Son esos dos, ¿no? Saturos y Menardi, creo recordar. ¿Siguen todavía por ahí? Son muy insistentes. ¿Querían algo de ti, Graydon? Eso parece ser. ¿Parece? El monte Aleph y el templo de Sonne. Me hablaban como los hubieran visto con sus propios ojos. ¿No es extraño? Sí. Vamos a decirle que sí a nuestro amigo anciano. Sí, no se puede entrar al monte Aleph sin una buena razón. ¿Y si han entrado en secreto? Puede que sean ladrones. Tenemos que decírselo a los ancianos y a los aldeanos. ¡Esperad! Todavía no sé si lo que dijeron se asemeja a la realidad. Vaya. No podemos acusarlo hasta que no confirmemos lo que me dijeron. Vale. O sea, de momento no podemos acusarlos, pero miedo me da, ¿eh? A ver. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Quieres decir que entremos en el templo de Son nosotros mismos? Pero, ¿no es eso imposible? ¿Por qué iba a serlo? Pues nada, parece que tenemos aquí la primera aventurita ya, ¿eh? Aquí la cosa está on fire. Vale, ¿solo porque escalar el monte Aleph está prohibido? Sí. Solo vamos a comprobar si han estado en la montaña. Evidentemente esto debe ser aceptable. No pasará nada mientras no nos vean, ¿cierto? Sí. Así es, no vamos a hacer nada malo allí. Este será nuestro pequeño secreto, claro. Vamos allá. Pues decidido. A el templo. Hans, te vamos a nombrar el líder, ¿te parece? Vale. Hay lugares muy peligrosos en el monte Aleph y el templo de Son, pero seguro que puedes con ello, ¿verdad, Hans? Eres más cuidadoso que Garrett, Hans, así que todo irá bien. Garrett se cabrea. No tienes que ser tan directa. Vale, pues parece que nada. Thales nos invita. ¿Eh? ¿Va a coger algo? Vale. En marcha. Ok, pues parece que tenemos ahora mismo nuestro grupo completito. Así que nada. Vamos al lío. Es por abajo, ¿no? Donde tengo que ir, sí. Vale. Obtuvo un elixir, chaval. Vale, primera jarra aquí con objeto. Vamos a aprovechar y vamos a entrar dentro. Y vamos a inspeccionar un poquito en algunas de las cosas.
Toma, 5 monedas. Ahora lo bueno es que ya podemos inspeccionar un poquito algunas de las zonas y nos permitirá conseguir un montón de cositas de vez en cuando, como alguna monedita o algo. Siempre va bastante bien, así que yo os lo recomiendo encarecidamente. Vale. En busca de los antiguos lemurios. Solo podemos inspeccionarlo y está así, ¿no? Enciclopedia de alquimia. Vale, tierra, tal, estos dos elementos. Pues nada, nosotros vamos a venir por aquí y a ver qué pasa. Entiendo que ahora vamos a poder atravesar esto aquí, ¿no? No me deja mover. La pregunta es, o sea, ¿el templo de Sone? Tenía que ir a la zona de... Se supone que tenía que ir a la zona de los ancianos, ¿era, no? Vale. A ver, en principio ahora tenemos que ir a la zona de los ancianos, que eso sería viniendo por aquí, ¿vale? Perdón, tengo que subir más. Aquí tenemos la zona esta de los curanderos y aquí detrás de este árbol. ¡Eh! ¿Sí? Dice que nadie puede escalarlo sin su permiso. No, no. Vale, hay que esperar a que no vigile. Ah. No, 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 tranquilo. ¡Hala! Apañado. Estamos dentro. Por aquí llegamos a la entrada de Sone, gente, y lo que os digo, ahora es donde va a continuar nuestra increíble aventura. Así que, ¿qué puedo deciros? Vamos a seguir avanzando y a ver un poquito qué pasa por aquí, ¿no? Se ve un templo bastante bonito. Y vamos para adentro. Esta es la entrada del templo Sone. Es la primera vez que venís, ¿no? Sí. Dice que es una importante reliquia de nuestro pasado. Admiradla. Vale, pues ahora, gente, yo lo que creo, viendo un poquito del tiempo que llevamos y demás... yo creo que ha llegado el momento, ¿vale? De, en este caso, terminar este primer vídeo de Golden Sun. Así que voy a venir un poco a la entrada de lo que es el Templo Sone. Y así en el próximo vídeo lo que haré es buscar completar literalmente todo lo que tenga que ver con la aventura. Como podéis ver, pues por aquí tenemos varias opciones. Tenemos la opción de guardar partida, así que voy a guardar partidita aquí, like a vos. Y bueno, lo que digo, en el próximo vídeo veremos un poco el tema de la primera mazmorra y todo lo que eso invita a hacer. Hemos visto el prólogo del juego, un poquito la historia. ¿Y qué queréis que os diga? La verdad que a mí me gusta bastante. Sí que es verdad que aquí, viéndolo, no sé qué tal se verá esto en YouTube, por lo que os digo. O sea, a nivel gráfico el juego tenía unos gráficos bastante buenos en la GBA, pero aquí al estar reescalado, por lo menos yo que lo estoy grabando en la tele, se ve un poco bastante pixelado, ¿eh? Pero bueno, espero que os esté gustando, es lo que os digo, es un juego que creo que merece mucho la pena y quería traerlo sí o sí al canal. Así que espero que os guste esta aventura para, lo que digo, este mes de enero, empezar poco a poco Golden Sun y poder disfrutar, para mí, de uno de los RPGs de la GBA que más merecen la pena. Espero que, lo que os digo, que os guste, que os haya gustado este primer vídeo, que le deis fuerte al botón de like, que os suscribáis si aún no estáis para estar atento a todas las novedades. Y nos vemos en el próximo vídeo, gente. ¡Adiós! Es el momento de que el sol brille más que nunca.